Aleluya, hermanos, Dios les bendiga. Y acabo de poner la lavadora a, a lavar, diciéndonos unos quehaceres, y sacamos tiempo para estar con Dios. Nunca se olvide de eso, mi hermano, mi hermana. Usted necesita tiempo en la presencia de Dios, en la palabra, eh, para poder resistir los embates de esta vida, los problemas, eh, los profundos problemas que hoy. Aquejan al ser humano. Aleluya. Dios es más que suficiente. Hacemos ese descanso y vamos al oasis de la palabra de Dios. Génesis 1:13. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí ya se cierra el tercer día de la creación de nuestro Dios. Vamos a hacer algunos análisis aquí. Amén. Análisis de este versículo. Y fue la tarde y la mañana del día tercero, como ya hemos dicho, nosotros sostenemos que son días de 24 horas, días eh, literales. Días literales. Oh, mi hija me vine aquí, hermanos, a poner. A poner en. lo oculto. pero no, mi hija está tocando ahí la puerta. Hija. Hija, estoy grabando, mami. Hija. Estoy grabando. Hola, papi. Hola, mija. Denota obediencia de los elementos creados de la naturaleza de Dios. Es el hueso. Sí, mi amor. Ahora vas a comer. Sí, mi amor. Génesis, capítulo 1, entonces, versículo 13: dice, el mensaje de Génesis es fundamental para entender la historia, la historia, hermanos, de la salvación. Es fundamental, es fundamental. ¿Mm? Ahí se ponen los cimientos, ¿verdad? De la historia de la redención en Cristo Jesús. De ese modo se lee la Biblia. Amén. Eh, como la historia de la salvación. Es completamente monoteísta el, el, el discurso, digamos, la narrativa, el texto, lo que contiene. Da por sentado que hay un solo Dios digno de ese nombre. Y se opone a la idea de que hay muchos dioses, como muchas otras tradiciones escritas lo sostienen, ¿verdad? Nosotros hay un solo Dios manifestado en tres personas. ¿Mm? Ideas de que hay muchos dioses, politeísmo, que no hay ningún Dios. O sea, también se opone a la idea de la gente que dice que Dios no existe. La Biblia muestra que nuestro Dios es real. Es el ateísmo y que todo es divino, el panteísmo, ¿verdad? Que todas las cosas son, tienen divinidad. También se opone a esa idea. Pregunta, ¿por qué no hizo Dios aparecer de una vez toda la creación? De una sola vez. ¿Por qué no la hizo aparecer? ¿Mm? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Bueno, porque Él es soberano y hace lo que Él quiere. Amén. Si el Señor, hermanos, hubiese dejado en el Génesis tal vez lenguaje científico de cómo creó el universo, eh, las personas de ese tiempo no habrían entendido y tal vez nosotros tampoco. Entonces la forma en que Dios puso Génesis 1, ¿verdad? Es la mejor forma que pudo haber sido puesta porque es Dios. Y es inteligentísimo, por cierto. De ahí que a veces, hermano, los católicos cuando yo tenía la oportunidad de conversar dijo pero cómo tú te vas a hablar con Dios repitiendo eh, haciendo una repetición un rezo les he dicho yo enamora a los católicos a las personas que conozco eh, cómo le vas a repetir a Dios señor gracias amén amén ya no le digo yo les decía yo es una conversación es una comunicación es meditación oírlo a él ahora cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Cuando yo oro, yo le respondo. Voy a decir eso, ¿no? Cuando usted lee la Biblia, usted escucha a Dios, la palabra de Dios. Y cuando usted ora, usted le responde a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, todo él lo puede ver. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, a Dios hermano no se le puede esconder nada. Voy a decir eso de nuevo. A Dios usted no le puede esconder nada, nada. Ni siquiera sus pensamientos, ni su corazón. Lo que hay dentro del corazón, donde nadie puede ver, por cierto, eh, humanamente es imposible, pero Dios escudriña los corazones. Amén. Mire lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él ve todas las cosas. Aleluya. Ese tributo de Dios se llama. Omnipresencia, omnipresencia, la omnipresencia de Dios. La omnipresencia significa que Él está en todas partes al mismo tiempo. Es uno de los poderes y aspectos de su personalidad y atributos de la deidad, del verdadero Dios, que solo Dios tiene y vemos reflejado en Jesús. Que tiene ese mismo poder. Oh, bendito Jesús. Nombre maravilloso. Mateo 18, 20 dice: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tremendo, tremendo Dios. Amén. Hermanos, las cosas están desnudas. Lo que usted hace, lo que usted tiene en su corazón. No crea que usted puede ocultar algo de los ojos de Dios. Atalaya en la tierra los ojos de Dios y los corazones, que es el lugar más oculto en el planeta. ¿Sabía usted? Voy a decir eso de nuevo. El corazón del ser humano es el lugar más oculto del planeta. Pero saben, hermanos, lo conoce el Señor. ¿Qué hay hoy en nuestros corazones? ¿Qué oculta a usted en su corazón? ¿Qué guarda a usted, mi hermano, mi hermana, en su corazón? ¿Hay pecado? ¿Hay desobediencia? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque Dios lo conoce. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad o sea que si usted lo expresa si usted le dice señor perdóneme señor límpieme señor esto está oculto ante los hombres pero ante ti no y si usted saca del corazón mi hermano mi hermana aquello el señor le perdona si usted saca si usted confiesa con su boca el señor le perdona vamos a orar padre fiel Muchas gracias por las escrituras, muchas gracias por el Espíritu Santo, Señor que nos redarguye, que nos consuela, que nos muestra tu palabra. Señor, tú que ves todas las cosas, Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones, que perdones los pecados, las malicias, padre mías y de mis hermanos, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.